tenerlo ahí en punta cuando terminamos la nota, porque ahora viene una señora que es una, central, reina. Una reina, hermosa, bella, como siempre, gente bella, ¿eh? Y es nada más ni nada menos que la amiga Katherine Fulop. ¿Cómo anda, Katy? Hola, Marcela, mi amor bella. ¿Cómo le va, mi amor? ¿Cómo anda la vida? Bien, ¿no? Wow, la vida es chévere, estoy súper feliz porque estoy, bueno, haciendo algo que me gusta. Sí. Acabo de terminar mis ensayos de Heisenberg, la nueva obra teatral que vamos a subir este primero de agosto en el Teatro Regina, junto a Luis Agostone. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy haciendo algo, ¿viste? Cuando tú dices, estoy en un momento de mi vida que si hago algo es para darme un gusto. Bueno, esto es darte un gusto. Momento, claramente. Katy, están pasando cosas en la vida y uno va pasando los años, ¿no? Y sí. ¿Te imaginaste alguna vez como suegra? Ay, mi amor, hace rato que yo, porque mis hijitas como que, ¿viste? Desde chiquita, pues, son bastante activas. Bastante sí. Activas. ¿Siempre te hicieron suegra? ¿Qué fueron, bravas? Bueno, no, siempre dice que la chica le dice el saliente. Sí. Pero salían con 5, o sea, pero nada serio, nada de novio, ni nada de eso. Amiguitos como que venían a casa, siempre fueron las, sobre todo Oriana, muy ambiciosa. Y bueno, en realidad el primer novio formal que trajo a casa fue su primer novio, que es conocido por todos. Julián. Claro. Y este es el segundo novio, en realidad, que che, Katy, a la casa. Ahora, Julián tuvo unas expresiones bastante particulares, como diciendo que la gente no los terminaba de separar ni terminaba de comprender que ellos habían terminado la relación. Sonó medio raro para los que lo estábamos escuchando, como diciendo, este pibe, ¿qué le pasa? ¿Me entendés? Sí. No, pero yo creo, porque tú sabes qué pasó, que ellos fueron como, o sea, ellos estuvieron juntos desde los 18 años, estaban haciendo aliados, era una pareja muy potente en la ficción, y claro, a las chicas les cuesta, viste, después poder separarlo. Ellos ya, yo creo que lo tienen recontra asumido. Para mí sí. Para ¿entiendes? Mí. Pero es como que de repente, como se ven tan enganchados ya con otra chica, y la verdad es que si uno se pone a ver la vida de uno, bueno, casi como que está bien, un clavo saca otro clavo. Pues. Sí, claro. ¿Y cómo lo ves a Dybala con Oriana? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Tenés expectativas? No, la verdad que yo no me hago expectativas. Yo lo único que quiero es que ella se hace, las expectativas se las tiene que hacer ella, porque ella es la que va a conocer y saber qué le pasa en su vida personal, ¿no? Y cómo es el trato con él. La verdad es que yo no lo he tratado tanto la vez que vino a casa, porque quiso hablar con nosotros, quiso conocernos, nos dijo Oriana, mamá, ¿ah, papi, sí? ¿Cuándo puedes? Sí. Ah, bueno, entonces quiere decir que van en serio. Sí. Ah, bueno, entonces quiere decir que van en serio, que no es una cosa así nomás. El chico dijo un día, porque claro, nosotros sabíamos como que se veía, que se hablaba, ella fue un ojo, una chiquita, o sea, como que estaban probando, pues. ¿Viste? Probando en qué pasaba. Y un día nos dice, Ori, mamá, papá, bueno, Pablo quiere que hagamos una cenar o comer con ustedes. Y bueno, hicimos una comida en casa, tranqui, y la verdad que estuvimos haciendo una sobremesa muy amena, divertida. Mira. Estuvimos casi 3 horas y pico, 4 horas. Si no, él hubiera seguido, él estaba en... ¿Te ves, abuela? Yo con champán, no, ¿qué es eso? Cuéntale, vale, no me arruines la conversación que estaba hablando chévere contigo. No, vos sabés que, aparte uno, ¿no? A mí me impresiona. Pues yo, o sea, te conozco de que éramos jovencitas, éramos niñas, ¿me entiendes? Claro, éramos unas niñas. Claro, y uno dice, abuela, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Nada, te digo igual, Marcela, todo esto para mí es súper raro porque a mí lo que me está pasando, que se lo dije a Ori, y para mí te lo juro, es como difícil de digerir, que yo tengo que promocionar mi obra de teatro
Y de repente me preguntó por Oriana, por el chico, por su vida. Y yo, bueno, pero vos sos un combo más que interesante. O sea, Katy, vos llegaste acá a la Argentina, te convertiste en primera figura, después te casaste con el hermano de la Sabatini, después tuviste dos hijas bellísimas. Tus hijas son tan bellas que, bueno, los hombres las persiguen enloquecidamente. Y además tenés una carrera magistral, o sea, tenés miles de aristas. Porque yo te digo a vos, digo Armando Maradona y me contestás. ¿O no? Claro. ¿Tenés tema de conversación? Tengo tema de... pero bastante. ¿Qué onda? No perdono. Porque todo, ¿sabes qué? La gente hace lo que puede. Y yo me he convencido de eso, porque si no es una amargura. ¿Entiendes? Pensá que lo hacen por maldad, ¿viste? Hacen el coco. O sea, hacen lo que pueden, le deben estar contando otra historia y... bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, lo que pasa es que hace lo que puede, pero digo, la situación en Venezuela cada vez es peor, Katy. Y en honor a la verdad... Y uno no puede ser neutro en estas situaciones. No, ni tibio. Pero bueno, ni tibio. Igual la culpa no es del Sancho, sino del que le da de comer. Sí, claramente. ¿Entiendes? Entonces, sí. No puedo hacer nada. Han habido frases de él que a mí me dolieron un montón, porque como él es una persona tan conocida, influyente, imagínate, yo sí soy un poroto al lado de él, ¿entiendes? Uh-huh. Pero, viste, que de repente te diga que ya eres vieja, que, no sé, viste, cuando él a mí no me conoce, pues, él a mí no sabe ni quién soy yo. ¿No lo viste nunca? Ya estaba Tini, que lo adoran. Sí. Como lo adoran un montón de personas que me vienen y me dicen, pero Maradona, yo sé porque... ustedes lo vieron jugar, yo nunca lo vi jugar. Yo lo único que lo vi fue bailando en un cierre de campaña de un dictador que está matando venezolanos, yo soy venezolana. Y él dice, yo estoy con Venezuela, y yo lo hago por Venezuela. No, o sea, ojalá que él me escuchara a mí, más que, si no es por dinero, que me escuchara más a mí que a Maduro. Sí, claramente. Yo tengo dolientes, yo no sé si él tiene amigos venezolanos. Sí, a lo mejor tiene amigos venezolanos, amigos del poder, ¿entiendes? Entonces ahí, claro, escucha esta campana que es la minoría. El pueblo se está muriendo. Vos tenés a tu mamá ya, ¿no? Yo tengo, mira, Marcela, mi mamá, tengo tres hermanos y tres sobrinas, solo quedan allá. Sí. El resto de mi familia está regada por el mundo. Acá hay dos sobrinas, la hija de mi cuñado, la hermana y el hijo de mi cuñado. ¿Ellos se fueron en los últimos tiempos o habían venido con anterioridad? Se fueron. Hay uno que está trabajando en Sascomún, dando clases en la orquesta de Sascomún, que es bien importante, y él está dando clases. Él es violinista. ¿Y en el caso de tu mamá, por qué no viene para acá? ¿No quiere? Mira, lo que pasa es que es muy difícil cambiarle las costumbres a una señora ya grande. Mi mamá tiene 81 años. Y yo te digo, a mi mamá por primera vez la saqué el año antepasado, no el pasado, sino el antepasado, y pasó las Navidades acá en Argentina. Mi mamá este año, mi mamá como yo, con positiva, mi mamá tiene una espiritualidad arrechísima. O sea, es increíble mi mamá. Y... Se me deprimió, se le bajaron las defensas, le dio una enfermedad, no encontrábamos el medicamento. O sea, para mí fue muy duro y lo que decidimos fue no sacarla de Venezuela. ¿Entiendes? Porque ella tiene su casa, ella siempre pasaba las Navidades allá, ¿entiendes? Toda la familia, sí, claramente. Hijos, la íbamos a visitar. Venezuela nunca tuvo ese tipo de problema. O sea, hace 20 años que está ese régimen asesino instalado, teniendo secuestrada Venezuela, y ellos culpan todavía al imperio mismo. Katy, quiero sacarte de esto que te entristece, porque se te nota hasta en la voz, y realmente no es la intención de entristecerse, porque sos tan cantarina y sos tan alegre. Sí. Claro, esta es mi tecla nula, Martín. ¿No te volvieron a ofrecer hacer radio otra vez a vos? ¿Nunca? Bueno, mira, apenas terminé el programa mío de radio, me llamaron de Latina para ocupar el horario de la mañana. Y la verdad es que después de haber hecho 4 años levantando no querías. 4 de la mañana, oye, no. La verdad que le dije, ay, no, no, sí.
que se ocupa el de la tarde, bueno, me ofrecieron el de la tarde, empecé a ensayar la obra Heisenberg. Ah, claro, ahí no pudiste ya. Más complicado porque era, creo que era de 5 a 8. No, ponte que la función lo hubiéramos hecho 9 y medio, pero la función, fíjate, que me dieron el horario de las 8. Y en esta historia, en esta historia de los pañuelos verdes y azules, ay, qué lindo. ¿Cómo? Qué linda esta lucha. ¿Dónde estás parada, Katy? Yo estoy, yo quiero que la verdad sea ley como política de salud. Quiero incluir a todas las mujeres que se practican abortos clandestinos y de los cuales son mutiladas y a veces terminan muertas mujeres. Uh-huh. Ahora acabo de estar en el Senado un médico tucumano. La cantidad de barbaridades que dijo, hasta dijo que el profiláctico sí, no se podía contagiar. Sí. Claro, no aseguraba que se... porque traspasaba la porcelana. Abel Albino. El peligro... porque tú puedes tener las creencias que tengas, pero no las puedes imponer. Igual, a veces cuando salen este tipo de personajes diciendo estas barbaridades, digo, wow, esto te hace reflexionar. Y la misma gente que dice, yo no estoy a favor de las dos vidas, que no matemos. Además, hablaba del niño. ¿Hablaba de? Al niño. Del niño se mataba. Sí. Sí. Lo que pasa que, ¿sabes qué? Hoy abríamos el programa con esta reflexión, ¿no? Abel Albino es un hombre que ha trabajado en pos de la desnutrición en la República Argentina de una manera que es maravillosa. Exacto. Impecable. Digo, obviamente él pertenece a una línea de la iglesia que se lo puse ahí. Era obvio que en el debate, más allá de este error del preservativo que acá decíamos, queremos saber de dónde lo sacó, ¿no? Que en el debate él iba a ir por esta línea, ¿no? Esta línea de llamar niño a la reciente concepción. Claro, pero... era una obviedad. Claro, pero es un error, porque el tú le dices niño, hijo, cuando realmente es un deseo, porque si no hay una... como no hay saldo definitivo, o sea, no hay una sola criterio, no hay una sola definición de cuándo cree que es una persona, una vida humana, entonces, como hay varias tendencias que dicen que la vida no sé cuándo, cuando se desarrolla el cerebro, no sé qué, por el momento, lo que dicen científicos, no lo... genetistas, sí. Es que es una claro. De células de vida humana. Katy, está clarísimo, pero ¿sabes qué? Eso, yo creo que vamos a tener que empezar a practicar la tolerancia. Es irrebatible para una persona que pertenece al Opus Dei. No te lo va a aceptar nunca y va a seguir creyendo en lo que quiere creer. ¿Entendés? Exactamente. Y es muy difícil porque también se enfrentan a un miedo. Porque fíjate, lo que yo escuchaba entre las barbaridades que dijo... lo de la niña que a los 12 años está con uno, se penetra, no sé qué, que acá se enseñarlo en el amor. Es como que pone a la mujer, a la contra de la mujer, porque somos nosotras la que no podemos tener sexo porque nunca dijo el varón. Una mujer, somos nosotras las mujeres las que no podemos tener sexo sin amor. Sí, claro. O sea, bueno. No podemos tener distritos. Santo Tomás de Aquino. Pero escúchame, yo hace muchos años estaba dando mi examen de ética cristiana en una universidad cristiana y me sacaron Santo Tomás de Aquino y me preguntaron en una relación sexual ¿quién sufre más, el hombre o la mujer? Yo no dije ninguno, necesariamente. Claro. Me dice, ¿y si hay infidelidad? ¡Sabroso! Me dice, la mujer sufre más, me dijo mi profesor, sentada. Yo la miré y dije, yo me tengo que ir. Sufre más porque la mujer en el sexo entrega el corazón. Y el hombre también, ¿por qué no? Claro, pero por eso te digo, son concepciones. Y vos le decís, no, pero yo puedo no estar enamorada y tener sexo. No, te dicen. Vos decís, ¿cómo no? Ahí eres una promiscua. Bueno, eres por eso. Una trola. Pero, ¿qué se supone? Locura. Claro, pero ¿qué se supone que te van a decir? Es lo mismo que yo, por ejemplo, me acuerdo cuando un día estábamos en la clase de... ¿qué otra era? Era ética cristiana también, la segunda, porque eran dos años. Uno era
ética, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Después dijo que los chicos que se hacían la que se masturbaban estaban cometiendo pecado venial y que iban directamente al infierno. Eran todos chicos de 19 años. Yo estaba en la clase, era un poco más grande, y le dije al profesor: profesor, ¿usted está hablando en serio? Claro. Porque claro, estamos todos condenados. Es muy fuerte escuchar bueno. todo eso ahora, porque yo te digo, está bien, la iglesia, en un momento, mira que yo soy católica, a mí me duele tener que hablar en este momento de todo esto, porque mi mamá, además, el dolor que está pasando en Venezuela, mi mamá es súper católica, ama al Papa, ama a la iglesia, la bueno, yo creo que mi mamá es la que nos protege a todos nosotros. Y a mí me duele decir esto, pero la iglesia, a través de los años, lo que ha hecho es meternos miedo. ¿Para qué? Para poder controlarnos. Bueno, sí, claro. Habla de un Dios que castiga. La iglesia habla de un Dios que castiga. Sí. Y quiero que la gente sepa que Dios no castiga. Yo creo en Dios. Uh-huh. Dios, yo estoy segura que no castiga, porque si no, no hubieran niñas violadas, no hubieran muertes en Siria, no estaría pasando lo que pasó en Nicaragua, no había gente tan mala como Nicolás Maduro, ¿entiendes? Sí, no claramente. Importa que un pueblo se esté muriendo de hambre. Uh-huh. Si Dios castigara, no pasara todo esto. Entonces después, como no le encuentra en explicación, dice, no, este es un misterio del Espíritu Santo, ¿entiendes? Sí, claramente. Entonces, no me lo creo, yo creo en el Dios que observa y que nos dio libre albedrío. Katy, sí, ¿qué me vas a decir? Somos, nada, que nosotros somos dueños de nuestros actos. Sí, claramente. Y después, no sé qué pasa después de la muerte. Yo pienso que seguía nuestra energía. Y si fuiste bueno, a irás lo mejor al cielo, ahí, si no irás al infierno. Pasa cosa buena después y te vas a un lugar divino y vuelves al Dios energético. Y si no, mi amor... No sé a dónde sí, y el tema nada. De las religiones son una cuestión espiritual que uno cree en lo que quiere creer. Yo soy de creer, totalmente. Pero acá hay una realidad ya no se puede. Sí, los abortos, claro, es una cuestión, mira. Sí. Y entonces es un tema de salud, mira, un ministro de salud habló claramente con cifras, números, uh-huh. de presupuesto. O sea, que saldría más económico, o sea, saldría más barato al Estado. Katy, tengo un ratito y tengo ganas de hacerte unas preguntas que tienen que ver con un cuestionario que nosotros hacemos que se llama Honestidad Attack. Acá tenés que ser honesto y concreto. ¿Eh? Dale. Bueno. Si te enteras que tu pareja te es infiel, ¿qué pensás que te podría llegar a doler más? ¿Que sea con una amiga o con alguien del mismo sexo? Es decir, si el OVA saliera con otro muchacho. Claro, ¿qué no, te molesta más? Me dolería más que fuera con una amiga. Con una amiga, ahí está. Pues claro, es doble traición. En cambio, si se me acuesta con otro del mismo sexo, qué sé yo, que no, yo no lo conozca, no que sea un amigo, porque si es un amigo es lo mismo. ¿Te enojarías con los dos? ¿O te enojarías solamente con el OVA? Si es con una amiga. Sí. Con una amiga y con él me enojaría primero que todo con OVA. Con OVA. A OVA le caigo, pero mal. Y a mi amiga, bueno. Y si tuvieras capacidad de perdón, ¿a quién perdonarías? ¿A OVA o a tu amiga? Depende de cómo me pidan el perdón cada uno. Si OVA me lo pide así despacito y me digan que muere, ¿viste? Porque la perdone, capaz que perdona a mi amiga y no la perdona a OVA. Pero si ahora de verdad quiere el perdón de verdad, bueno, lo perdono. Te voy a hacer una pregunta muy... De preferencia prefiero perdonarlo a OVA. Ahí está. ¿Entiendes? Porque él es mi proyecto de vida y está en nuestra empresa. Entonces, lo tiraría toda la borda. Claro. Ahora, te va una pregunta más jugada todavía, ponele, ¿no? Existe esta infidelidad entre OVA y tu amiga. ¿Se te ocurriría decirle, che, por qué no me avisaron? ¿Y jugábamos de a tres? Yo me voy con ustedes. ¡Claro! Siempre me lo dice, si me voy con otra, vení con nosotros. Muy bien. Digo, ¿no? Porque claro... El tipo se cree mil. Bueno, claro. Bueno, se cree Bardem. Estaba la película de Bardem que siempre... Ay, pero Ova tiene su facha, Sí, está bárbaro Ova, nena, ¿eh? Ova...
Está bueno. Sí, está bueno. ¿Hay alguna experiencia del medio que te haya resultado hostil y que no quisieras que Oriana viva en su carrera y en sus relaciones? Hostil. En el medio, digo, en el medio del nuestro. No, mira, yo siempre, yo digo, a lo mejor fue por mi carácter o como yo soy, que la verdad que todo lo que viviste, porque siempre quería vivirlo, no hubo nada que me pasara mal, de abuso. Si alguien me venía a gritar o a decir algo, ¿sabes qué? Los directores, había una época en que los directores eran muy diferentes. Entonces, de repente te hacían sentir medio mal y uno, bueno, como que yo siempre me las revelaba un poco, ¿viste? Sí. Tampoco era tranquilita. No fui una tipa tranquila. Entonces, yo creo que por eso duré en el medio y fui logrando cosas, o sea, no me dejaba apabullar. Sí. Entonces, por eso yo creo que ni siquiera con los compañeros, nunca tuve una situación así, ni mucho menos. Decime. No sé si algún compañero se habrá sentido abusado por mí. Bueno, viste, eso ya no lo podemos manejar. Eso ya, claro. Ya eso, violencia. ¿Te pasó de tenerle muchas ganas a alguien y cuando finalmente concretaste en la intimidad era un pelmazo, una porquería? Bueno, si vos tuviste un caso. El primero fue como difícil, ¿no? No, la primera vez, no. Como que lo olía todo. Y que cuando se dice con el tipo de personalidad de niño, y eso es oloroso, que estos olores que no soporta. Bueno, eso es terrible. Y viste, y ya está. Sí, la verdad claro. Que, sí, me decepcionó. Y claro que sí. ¿Qué es lo peor de la convivencia, Katy? Yo creo que a veces lo peor de la convivencia son los detallitos que si me dejaste, no sé, la toalla húmeda sobre la cama, que si la tapa del inodoro, puño, no la bajaste. ¿Sabes lo que es horrible, Marcela? ¿Sabes lo que es horrible? Levantarte a la madrugada, ir al baño, dormida, me apagas la luz y estás caerte por el hueco del inodoro, porque el tipo dejó la tapa arriba. Eso es espantoso, sí. Coño, bájame la tapita. Sí, bájame la tapa. La dejamos. Sí, cuando la bajás no me la orines. Bajamos la tapita, ¿entiendes? Sí, claro. No me caiga de cola en el hueco de inodoro. Claro, sí, claro. Igual tenés la cola chiquita, porque para caerse por el hueco del inodoro, porque tenés colita chiquita. No, tengo cola grande, Marcela. Tenés cola grande. Gracias a Dios nunca me fui por el hueco del inodoro. ¿Hay algo que aún hoy en día te da vergüenza cuando estás con Ova? ¿Algo que me da vergüenza con Ova? Sí, hay algo que aún, o ya tienen tanta intimidad que nada te da vergüenza. No, yo por ejemplo, ¿sabes qué? No me gusta que él, mira, mi cuarto de baño da justo a donde está nuestra cama, y él duerme del lado que da justo a la puerta del baño. Sí. O sea, que él desde la cama me ve en el baño. Ajá. Entonces, yo lo que agarro, siempre tranco la puerta, porque no da la parte del inodoro y eso. Nada más me molesta que me vea saliendo de la ducha, que me vea, no sé, sacándome el secador los pies. Claro, nunca con la puerta abierta, sería. No, es como mi intimidad, ¿entiendes? Yo soy divina, mi piel es así naturalmente, no se me echo crema, nada. Yo soy natural. Ya no me gusta, si me estoy mirando cuando estoy haciendo todas las cosas que yo hago. Claramente, ahí está. Bueno, Katy, una maravilla, ha respondido a todas las preguntas. Le vamos a recordar a la gente que estás con Heisenberg, que va a empezar el próximo primero de agosto. En el Teatro Regina. Y las primeras entradas del primero de agosto, 2, 3 y 4, están en precios promocionales, porque es preestreno esos cuatro días. Ajá, perfecto. Que, bueno, a partir del 8 ya empezamos con la tarifa normal, pero bueno, aprovechen 1, 2, 3 y 4 para venir al teatro, que está a un muy buen precio en el Teatro Regina, Heisenberg, el principio de incertidumbre. Ahí está, es Avenida Santa Fe 1235 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Katy, te quiero con el alma. ¡Bravo! ¡Ay, yo también! ¡Beso, hermosos! ¡Beso a los oyentes de Río Dable! Gracias, mi vida. Un abrazo enorme y mucho éxito con este Heisenberg, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias.
Gracias, mi amor. Hasta luego. Un encanto de mujer realmente, Katy. Se puede hablar de todo. Lástima que, bueno, a veces uno no tiene tiempo y tenés que ir pasando por arriba de los temas. Pero es una mujer muy profunda, muy inteligente, muy buena mina, muy laburante. Así que, bueno, la tuvimos aquí. Heisenberg, reitero, en el Teatro Regina, miércoles 1 de agosto a las 8 de la noche, Avenida Santa Fe 1235. Funciones de miércoles a sábado a las 8 de la noche. ¿Con quién está la pulopa ahí? Y podés comprar las entradas por Plateanet. Está con Luis Agustoni, que además es el director. Muy bien. La obra es un hombre y una mujer de 42 hombres, de 42 años, perdón, sí. Y un hombre de 75 que se conocen en una estación de tren. Mira. Así que bueno, y ahí vayan a ver a la pulopa. Hablarán y hablarán de la vida y de sus cosas. Señores, ¿tenemos música? ¿Hacemos el Échale la Culpa? Dale, vamos a escuchar a Luis Fonsi con Demi Lovato, vamos. Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto...